Decisiones de esta naturaleza. No hay que olvidar que Guatemala se ha ido poco a poco infiltrando la Mara Salvatrucha, pero por otro lado también generaron ellos a los caibiles. Toda la parte del narcotráfico va poco a poco recorriéndose. Está muy complicado el mundo, está muy complicada la situación democrática. Nosotros tenemos un IFE que incluso va a dar cursos a otros países para cómo organizar elecciones y no nos quejamos de nuestro IFE. No tenemos tres consejeros que han estado, que no están siendo nombrados. Hoy uno de ellos, de los posibles elegibles, como Murayama, ya renunció a la posibilidad de ser consejero del IFE. Y bueno, la verdad es de que está cada día más complicado este asunto de la democracia. Un Estados Unidos que quiere, bajo esa premisa, llegar y meterse a los países, instaurar la democracia, y la mayoría de los países pareciera ser que los ciudadanos no lo quieren, y estas democracias supuestamente ya sólidas, sus ciudadanos están en contra de ellas, no hay respeto a los partidos políticos, no hay respeto, no es que no haya respeto, simple y sencillamente no están de acuerdo, no se ven representados, esta democracia participativa, representativa se está viniendo abajo, somos de las instituciones, los partidos políticos aquí en el país, somos de los que menos visto bueno tenemos de los ciudadanos. Pues está muy, muy, muy complicado el asunto, ¿no? ¿Cómo ves? Fíjate que una reflexión sobre eso, fíjate que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se empeñó en vender al sistema de la democracia como el mejor. Y los países que antes eran colonia, pues tú sabes que África y Asia sufrieron un proceso de independencia, en donde se incitó a que estos países pues siguieran la forma democrática. Excepción, por ejemplo, pues fue, regresando a lo del rey, pues Japón, por ejemplo, es decir, ahí sí se quiso instaurar una forma más democrática, pero se pensó que el emperador todavía seguía siendo fundamental por el respeto y la legitimidad al gobierno que se tenía. Un comentario de los cibernautas, ejemplo de Japón, qué bueno que lo tocaste. ¿Cuántos años lleva el partido en el poder de Japón? Digo, nada, para que nos demos una idea de un país de primer mundo. Desde la guerra, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, nunca perdió. ¿Cómo se llama el partido? Es el Partido Liberal Democrático, que es como si fuera el PRI. El Partido Liberal Democrático. El Partido Liberal Democrático, que es el partido en el poder que no lo ha dejado desde el finales de la guerra, y que hasta la fecha sigue gobernando, y que sería nuestro símil al PRI. Exactamente. Sí, y que es mejor que el PRI. Así que nunca ha perdido. Nunca ha perdido. Sí, y además, este momento no ha perdido. Hasta este momento no ha perdido. Es invicto. Sí, invicto. Pero además, obviamente, la persona que sale de ahí, pues es una persona cercana al emperador. O sea, la persona que es el primer ministro, pues es una persona muy cercana al emperador. Entonces no es democracia. Pues es que, mira, Mauricio, eso nos va a llevar a un debate muy complejo, porque, ¿sabes? Pues Japón ve los niveles de vida. Uno diría, es que la democracia se alcanza cuando hay libertad y igualdad de oportunidades. Y no es eso lo que... O sea, sí tienen sus problemáticas, obviamente. Pero nadie va a dudar del nivel de vida que tiene. No, claro. Es el mejor de Asia. Es decir, y por encima de muchos países europeos, ya de África y América Latina, ya ni hablamos. O sea, ¿quién va a dudar de esa capacidad? No es... Ahora, bueno, nunca ha perdido el Partido Liberal Democrático. No, pues eso es otra... Eso es una situación. Sigue habiendo un empleo. Hace buen trabajo, dirían ellos. Pero al bueno, exactamente. Pero al menos, si tú fijas. No hay alternancia, nunca ha habido alternancia. Hay, exacto. O sea, si nos vamos a que este sentir de la democracia es porque tiene.
ser realmente democráticos, pues nos lleva a varios cuestionamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí obviamente son mejores las condiciones económicas en Japón que en otros países. Ah, bueno, políticamente no hay la suficiente representatividad. Ahora, por ejemplo, otros, como México, a lo mejor ha habido alternancia política comparado con Japón, pero ve la desigualdad, o sea, 50 millones de personas viven en la pobreza. Pero sí ha habido alternancia, entonces, eso nos lleva a pensar realmente, pues, qué tipo de gobierno queremos. Y ahora, por ejemplo, las protestas en Wall Street, las protestas en España, las protestas en Grecia. Bueno, pues así estamos. Y digo, tenemos también un presidente que se acaba de reelegir, como el caso de Daniel Ortega, que viene de esa izquierda dogmática y que, bueno, ahora muchos lo critican porque hablan de un cambio en su forma. De fraude, porque dicen que se está comprobando que el Tribunal Electoral parece que ahí tuvo un proceso viciado. Entonces no hubo la suficiente autonomía de los órganos electorales al momento de su elección. Y pues eso nos lleva a pensar que lo poco o mucho que se había construido en Centroamérica, pues está sufriendo una regresión, ¿no? Apoyando a un militar, en este caso. Una forma de gobierno aparentemente disfrazado de democracia, donde, como en Nicaragua, ¿no? Donde una persona gana con un proceso pues no muy legítimo. Pero ahora, no solamente es en Centroamérica. Comentábamos también en Europa, se ha ido poco a poco el ciudadano eligiendo a partidos de derecha, ¿no? Es decir, que son democráticos, pero el problema es cómo avanzan estas posturas radicales en todo el mundo. Y en África, pues ya le decimos, o sea, el caso, por ejemplo, de Muammar Gaddafi, ¿no? O sea, sí, efectivamente, 25 años en el poder, pero ¿por quién fue puesto? O sea, por una forma que gobierno el más democrático, que ellos se resumen como Estados Unidos, fue apoyado por los mismos y ve lo que se genera. Es decir, esos son los tipos de contradicciones que tienen. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de Sudáfrica, o sea, un país que se supone que es el ejemplo a seguir por los países africanos, pero que tú ves que en el mundial pasado pues salió ahí una efervescencia medio oculta todavía del conflicto entre blancos y negros. Estos, y que se ha vuelto radicalizado. Inclusive hubo personas muertas, o sea, un líder supremacista de los africanos y por el otro lado una persona del partido que es el que gobierna Sudáfrica, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. O sea, imagínate si eso pasara aquí en nuestro país, o sea, que antes de las Olimpiadas de los Panamericanos pues mataran a alguien, ¿no? A un líder social, a un líder político muy importante para el país. Y ese es el mejor país. O sea, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo estarán nosotros? Claro, pues vamos a hacer un corte y regresamos para hacer un análisis respecto, pues, cómo está la situación de nosotros rumbo al proceso electoral. Corte.